Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa más, a Hacedores de Historia. Este programa se hace como conmemoración del 500 aniversario de la Reforma. Estamos encantados de volver a estar con vosotros y hoy os vamos a hablar de las 5 perlas de la Reforma, algo que cambió la historia de la humanidad, de Europa y sobre todo que marcó fuertemente la vida de gente que hizo historia. La hemos llamado 5 perlas porque son un tesoro que usted debe de conocer y debe descubrir. Se trata de las 5 solas, algo que es conocido mundialmente como los 5 pilares que marcaron la Reforma. Solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria, solo Cristo, sola Escritura. Pilar, estamos muy contentos hoy de tener este programa y tener a unos maravillosos invitados que creo que los vas a presentar. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, a ti te veo bien también. Bueno, estamos muy contentos, aquí estamos repitiendo. Sí, hoy tenemos unos invitados que nos van a explicar la razón de por qué es tan importante, son tan importantes esas perlas de la Reforma y nos van a ayudar a entenderlo. Paso a presentarles porque hoy va a ser un disfrute. Todo lo que vamos a escuchar es un programa muy bonito. A mi derecha tengo a Mariano Blázquez, a quien damos la bienvenida. De verdad es un honor para nosotros tenerte. Muchas gracias. Es abogado, es secretario ejecutivo de FEREDE. FEREDE es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Digamos que es el máximo organismo evangélico y el interlocutor con el Estado español de parte de las iglesias evangélicas. De verdad, muchas gracias. Esteban Muñoz de Morales, él es muy bienvenido entre nosotros. Gracias. Es pastor en la ciudad de Córdoba, es vicepresidente de las Asambleas de Dios de España y es miembro de la Comisión Permanente de la FEREDE. Un placer. Igualmente, Pilar, gracias. Y con nosotros está también Julio Pérez, bienvenido. Gracias. Él es pastor en Barcelona, es presidente de las iglesias Betania y director del programa de radio El Tren de la Vida. Muy bueno, por cierto, Julio. Bienvenido entre nosotros. Gracias. Pues espero que no perdamos el tren. Va a ser buenísimo disfrutar con vosotros. Gracias porque habéis hecho un esfuerzo enorme para estar aquí, pero va a ser compensado para vosotros y también para nuestra audiencia. Pilar, por favor, introdúcenos el tema para hoy. Pues la Reforma fue provocada por el hecho de que la realidad del cristianismo del siglo XVI distaba mucho de la fe del cristianismo, de los creyentes, de la época del Nuevo Testamento, de los primeros creyentes. De hecho, la práctica cristiana estaba dominada por la deformación de las principales doctrinas de la fe. De hecho, los reformadores lo que hicieron fue plantear, se preocuparon de plantear esa vuelta a los orígenes de la Iglesia, a las raíces del cristianismo. Y de tal manera el impacto que produjo fue grandísimo y la verdad es que produjo una revolución en la sociedad, una transformación en Europa e indiscutiblemente promovió el progreso del mundo occidental. Pues encantadísimos de poder tener este programa y quisiéramos invitarles a que presten mucha atención y puedan descubrir con nosotros un poco más acerca de lo que sucedió, lo que ocasionó el impacto de estas 5 perlas a las que hemos llamado en este programa en referencia a las 5 solas de la Reforma. Yo quiero, Mariano, por favor, gracias por estar aquí y una vez más te pregunto, ¿qué puede significar o qué ha significado las 5 solas? ¿Qué son, en definitiva, las 5 solas de la Reforma? Podríamos resumir que son, en realidad, 5 principios básicos. Cuando se pretende, después de 1600 años de la aparición del cristianismo, ver hasta dónde hemos llegado, pues muchas personas a lo largo de la historia se fueron dando cuenta, entre ellos Martín Lutero, pero no el único, antes y otros después, que había que devolver a la Iglesia conforme al modelo original. Y para eso lo mejor era desprenderse y quedarse solo con los elementos esenciales y definitorios de la fe cristiana, que es solo por la fe, Se puede obtener una relación personal con Dios y la salvación. Y eso no es por nuestros méritos, sino solo por la gracia de Dios, es decir, por una voluntad positiva, benefactora hacia cada uno de nosotros. Y eso no es una cosa que nosotros nos hemos inventado, es lo que dice la Escritura. O sea, que fue un redescubrimiento, ¿no? Exactamente, volver a las Escrituras y desempolvar cuáles son los principios básicos que lo dicen. Esto no se lo inventó Lutero ni se lo inventó nadie, sino que mucha gente a lo largo de la historia lo ha ido descubriendo cuando leía la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba semioculta, solo la podían leer los doctos e interpretar los doctores. Pues aquí se dice, no, la palabra de Dios tiene secretos que nadie puede interpretar, pero tiene una gran cantidad de textos que puede leer todo el mundo. Lee y fíate solo de la Escritura, que es el tercer principio. Pues el cuarto principio es solo Cristo, solo el personaje central de toda la Biblia. Cómo debemos interpretarla es de manera cristocéntrica. Es el Dios encarnado que vino a salvarnos a cada uno de nosotros, es el personaje central de la Biblia. Y el último principio es que todo esto no debe producir en nosotros ni en ninguna institución humana orgullo, sino que Jesús vino para morir por nosotros en la cruz, para reconciliarnos con Dios. Y es a Dios al único que tenemos que dar la gloria, y no a ninguna persona ni institución humana. O sea, que las solas nos lleva a la esencia. Efectivamente. Y como anticipo, Esteban, como anticipo de lo que vamos a tratar en el programa, se podría decir que sin esas solas, sin esas perlas de la Reforma, el cristianismo carecería de esa esencia verdadera. Yo pienso que sí. Como decía Mariano, la Reforma no fue un evento puntual, fue un proceso, y en ese proceso lo que se desarrolló precisamente fue una síntesis de un pensamiento bíblico. Los reformadores básicamente se sustentaban en la palabra de Dios, y la palabra de Dios manifestaba su creencia y su conducta. Y las solas es la síntesis realmente de ese pensamiento que se fue consolidando a lo largo de un proceso de tiempo, y que obviamente era un volver a las Escrituras, un redescubrir las Escrituras. El justo por la fe vivirá, es lo que descubrió Lutero, y de alguna forma se desarrolló también todo ese proceso que se matiza en esos cinco solas. Por eso fue algo tan revolucionario, ¿verdad? Y Julio, quizás el hecho de haber perdido esa pureza ha podido influenciar mucho en el impacto de la Iglesia en el mundo. ¿Ha dejado un poquito huérfano el impacto del mensaje? Sí, sin duda alguna ha repercutido de una forma importantísima, porque la verdadera Iglesia de Cristo hubiera seguido fielmente bajo la pauta de las Sagradas Escrituras. Pero las desviaciones bíblicas y teológicas se empezaron a producir tranquilamente. A partir de los siglos IV y V surgieron las desviaciones muy sutiles. Normalmente los dogmas se fueron incorporando a la fe cristiana, también las costumbres paganas se cristianizaron, y todo este sincretismo religioso diluyó esas verdades esenciales. Y a partir de ahí las cosas se fueron desviando hasta un momento en que quedaron prácticamente siglo IV, siglo V, la Baja Edad Media, bastante más adelante la Alta Edad Media. Ahí fue la eclosión, el momento donde aparece la figura de Lutero para rescatar esas verdades perdidas. Okay. Vamos a entrar entonces, si os parece, Mariano nos introdujo un poquito, nos dio un resumen breve de las cinco solas, lo que nosotros llamamos cinco perlas, pero vamos a hablar ahora acerca de las cinco, cada una de ellas, pero vamos a concretamente vamos a hablar de la sola Escritura. Y en esto me gustaría preguntarte, Esteban, que al hablar de la Biblia como autoridad suprema, ¿no correremos el riesgo de que al leer la Biblia podamos caer en el error de una autointerpretación, o como a veces ocurre que leemos Biblias que tienen explicaciones o interpretaciones de otros terceros y puedan condicionar realmente esa libre interpretación de la Escritura? Bueno, es un posible riesgo, lógicamente, sobre todo si vemos el tema de las cinco solas se desarrolla en contexto histórico, y en ese contexto la Iglesia predominante, la Iglesia Católica Romana, se sustentaba en el magisterio de la Iglesia, se sustentaba también en la tradición y en las Escrituras, pero obviamente era imposible interpretar las Escrituras sin el magisterio de la Iglesia. Ahora nosotros, y Lutero, los reformadores, creemos que hay una libre interpretación del creyente y efectivamente un posible error, pero que se puede solventar perfectamente con dos cosas. Una, la ayuda del Espíritu Santo, fundamental, y la segunda, con una buena hermenéutica, de entender que las Escrituras se interpretan a sí mismas y que de alguna forma no hay que desarrollar interpretación de un texto fuera de su contexto, entre otros ejemplos, ¿verdad? Hay cierto riesgo, pero realmente yo creo que el mayor riesgo es que haya una sola interpretación dogmática que de alguna manera condicione también las conciencias. O sea, que la interpretación lleve a un punto que se convierta en dogma, donde los demás no piensan, solo yo. Efectivamente. Mariano, algo que nos hemos preguntado muchas veces los cristianos de a pie, si los teólogos de aquella época, los teólogos de la Iglesia Católica, ellos tenían la Biblia en esencia, ¿cuál fue, en qué consistió el error que denunció Lutero? Pues Lutero lo que a mi juicio vino a señalar es que la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma y también en sí misma puede descubrirse a la persona que se acerca sinceramente a ella. Suele ser mal interpretada las frases que dijo Lutero y entonces cuando aquí hablamos de que podemos ser libres para interpretar, pues se suele entender que cada uno interpreta como quiere, pero Lutero en realidad el principio que señaló fue el libre examen, es decir, que tú tienes que acercarte a la Biblia para examinarla de manera libremente. La interpretación no es libre, la interpretación debe ser científica, es decir, cuando yo me encuentro un texto, una carta de mi madre, pues entonces yo no soy libre para interpretarla, sino tengo que leerla. Ay, si yo conozco a mi madre, cuando aquí dice tal cosa, mi madre lo que quería decir es tal otra. Bueno, no soy libre, sino tengo que guiarme por ese sentido. Entonces, esto es el enfoque que vino a decir. Es decir, yo no puedo acercarme a la palabra de Dios condicionado por las interpretaciones que han sacado los grandes teólogos, sino que tengo que ser libre para acercarme con libertad y que esa palabra me hable. Este es el sentido de lo que estamos diciendo aquí de la libertad a la hora de acercarnos y poder interpretar la Biblia. No es que cada uno la interprete como quiera, sino que debemos interpretarla, dejar que esa palabra, si es de Dios, que nos hable, tiene poder para que a lo largo de los siglos siga hablando a las personas de todos los tiempos y de todas las culturas. Y que fuese accesible, ¿no? Porque no tenían la Biblia. La gente normal y corriente, eso es, ¿no? Eso es, solamente tenían algunas imágenes que pintaban en algún sitio o algunas esculturas, lo que el énfasis de la Reforma es si Dios nos ha hablado y tenemos el texto escrito, démoslo al pueblo, que lo puedan leer, que puedan disfrutarle y que esa misma palabra les haga libres. Y eso trae consecuencias, porque seguramente, Julio, no sé, cuando por ejemplo en la Dieta de Worms a Lutero se le pregunta, bueno, ese interrogatorio famoso, que en realidad fue un juicio, cuando él dice esa frase, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, seguramente eso tiene mucho que ver con lo que dice él, o sea que hay consecuencias cuando uno se acerca a la palabra, ¿no? Él, ante ese tribunal inquisitorial, lo que quiso decir, y ante el mismo emperador, Carlos V, lo que quiso decir que su fidelidad a la palabra de Dios estaba por encima de cualquier jerarca, de cualquier papa, en este caso, de cualquier autoridad jerárquica, de los concilios y propios de la Iglesia que sentaban excátedra, en principio, y de la Santa Madre Iglesia en cuanto a su magisterio, que era determinante, que estaba por encima de la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia superaba la autoridad de la palabra de Dios, porque ellos sentaban excátedra. Por lo tanto, Lutero era un hombre muy hipersensible, era un hombre que tenía una conciencia muy, muy sensible, un hombre que se sentía muy concernido cuando leía la Biblia, le afectaba, tenía mucho temor de Dios, sentía mucho temor a pecar contra Dios, incluso se martirizaba en exceso a veces, se autoinculpaba en exceso, ¿no? En cuanto a su conciencia se refiere, pensando que hacía algo ingrato delante de Dios. Por lo tanto, era un hombre honrado, honesto con sí mismo. Y a partir de su gran descubrimiento, de su gran redescubrimiento de la Biblia, que le costó conseguir su propia Biblia, ahí en el monasterio donde estaba, pero cuando tuvo su propia Biblia, él la leía y esa Biblia empezó a darle luz y a abrir una dimensión nueva de la de la fe para él. Esteban, ¿hay diferencias entre la Biblia que usan los evangélicos y la Biblia que usan los católicos? Y si las hay, ¿cuáles serían básicamente? Lo que hay que quitar la idea de una Biblia protestante o una Biblia católica. No existe una cosa como tal. Es una diferentes versiones, lógicamente son de idiomas originales, como todo el mundo sabe, griego y arameo, algunas porciones también, hebreo en el Antiguo Testamento. Las diferentes versiones que se desarrollan, pues de alguna manera hay algunos matices, pero también dentro de las propias versiones católica o evangélica. En el Nuevo Testamento es exactamente igual. El Antiguo Testamento sí hay alguna variación de algunos libros que se incorporaron especialmente ya de manera oficial en el Concilio de Trento. Hasta ese momento eran libros de lectura recomendada, pero que no eran libros canónicos. O nosotros le llamamos libros apócrifos, los católicos le llaman libros deuterocanónicos. Realmente la Biblia católica, la Biblia que el canon católico son 73 libros y 66 libros lo que tenemos también en la versión también evangélica. Muy bien, vamos a ir entonces, así que os parece, hemos tocado la primera sola escritura, vamos a pasar a la siguiente perla, solo la gracia. Julio, ¿qué es solo la gracia? ¿Qué es la gracia en definitiva? La gracia de Dios es, o la sola gracia, como proclama una de estas solemnes declaraciones de la Reforma protestante, es la bondad o el bien de Dios hacia todos los hombres. Y esto marca una, o sea, esto descarga a la sociedad de entonces de ese sentido de culpa por causa del pecado, una culpa irremediable, aparentemente, para la conciencia social, que impartía la Iglesia, la Santa Madre Iglesia de entonces. Entonces, el redescubrimiento de la gracia de Dios como un bien preciado, el mayor bien de la bondad de Dios hacia los hombres, que los favorece, que además se pueden acercar a Dios sin pagar un canon, un peaje determinado, como eran las indulgencias o las bulas papales. Todo eso abre una nueva dimensión de la fe y de la vida en sí mismo. Y a partir de ahí la gracia nos envía un mensaje muy importante a todos nosotros. Pero quiere decir entonces que vale todo, porque si decimos que la gente, la gracia de Dios te perdona. ¿Eso simple es así o...? No. Me recuerdo la magnífica obra de Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia, ¿no? Este famoso teólogo, ¿no? Que él entre muchos, ¿no? La gracia es un bien preciado, pero... Y luego recuerdo las palabras de la gracia no es barata. Eso es lo que viene a decir Bonhoeffer. La gracia ha costado mucho, la gracia de Dios. Es una fuente de bendición. Pero la verdad, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, la gracia yo la he identificado como la pasarela. Es esa pasarela que hay en los aeropuertos, que tú te montas en ellas y no tienes que hacer grandes esfuerzos porque te transporta el equipaje y a ti mismo. El peso más importante lo transporta a ella y te lleva hasta la zona de embarque y tú inmediatamente vuelas. O sea, y todo ese peso y todo ese cansancio y todo lo que supone, te libras de ello. Y la gracia de Dios es como esa gran pasarela divina que te lleva a la puerta de embarque de la bendición de Dios y ahí, a partir de ahí empiezas a volar en una nueva dimensión. Y Esteban, el hecho de que los reformadores insistieran en la gracia, ¿qué consecuencias se derivaron de ello? Bueno, fueron consecuencias muy relevantes. Si yo le digo a Julio, te regalo mi tableta, obviamente para él es gratis. Pero si alguien tuvo que pagar por esa tableta, de alguna manera, si yo condiciono a Julio en mi regalo, en su salvación o su condenación, yo soy de alguna manera poseedor de su vida, de su presente, de su futuro. Cuando la Reforma manifestaba que la salvación, el ir al cielo o ir al infierno, no depende ni de mi esfuerzo humano, ni tampoco de que la Iglesia en aquel momento, la Iglesia católica, pudiera administrar la salvación por medio de los sacramentos, entonces quitaba un instrumento importante a la Iglesia oficial. El hecho de que los reformadores insistieran en la gracia era el efecto bíblico de que la obra de Jesucristo no se puede entender en ningún momento, sino es precisamente de que no hay nada en nosotros que hubiera sido hecho merecedor de esa bendición de la salvación. Entonces la alegría de Lutero y de otros muchísimos que a partir de ese momento entendieron la importancia del redescubrimiento de la Biblia, fue entender que había un regalo muy especial, que alguien pagó por ese precio y fue Jesucristo, y que no había ninguna institución mediadora entre el cielo y la tierra. Entonces, Mariano, para ir cerrando este bloque acerca de la gracia, es interesante que podamos pensar un poquito en algo que siento curiosidad, porque no cabe duda de que culturalmente nuestros amigos que nos están viendo y escuchando y los que estamos aquí hemos pasado por ese momento donde el sentido del sacrificio de Jesús no ha tenido la trascendencia suficiente, porque nos hemos seguido empeñando en seguir esforzándonos a través de sacramentos o quizás de la participación de la misa, en volver a repetir algo que ocurrió una vez y para siempre. O sea, como que de pronto ese sacrificio queda deslegitimado en el momento en que nos esforzamos tanto en querer purgar nuestros pecados. Sí, es aplicar nuestra lógica en lugar de la lógica de Dios. Por ahí viene toda esta confusión. Una de las grandes diferencias entre católicos y evangélicos es que la Iglesia Católica entiende que el culto es principalmente el sacrificio de la misa, es decir, en un momento determinado Dios como se encarna y como si se volviera a sacrificar por cada uno de nosotros. En ese momento estamos limpios, luego salimos a la calle, nos ensuciamos y tenemos que volver a obtener esa sucesión de pecados, pecamos y volvernos a limpiar. Es algo lógico en nuestra mente, pero no es la lógica de Dios. Dios mismo dice que vino a este mundo para morir y pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que tenemos que hacer es decir sí a esa situación. Y desde luego, cuando volvemos y caemos, decimos: Señor, eso que tú hiciste, que se aplique de nuevo a mi vida, porque yo quiero seguir viviendo contigo. Hay un pequeño ejemplo, si me permites, de una persona que estaba haciendo autostop y lo montan en un autobús y llevaba una mochila encima. Y entonces estaba muy agradecida la señora, era una señora, y iba con la mochila y entonces pues lo montan allí en el autobús y van caminando. Y al cabo de 10 kilómetros el conductor mira por el espejo y ve a la señora allí de pie con la mochila. Y entonces dice: señora, ¿puede usted sentarse y dejar la mochila? Y entonces ella responde: ya hace usted suficiente con llevarme, deje que yo lleve mi propia carga. Bueno, pues esa situación es lo que Dios ha querido hacer. No, descansa, yo te llevo a ti, llevo tu carga, llevo tu pecado y te llevo a ti completamente, a un nuevo estilo de vida, a una nueva situación. No es que ya tienes que esforzarte por ser limpio, es que yo te voy a limpiar y te voy a ir limpiando día a día porque estoy contigo y he pagado lo suficiente para la limpieza en todas las vidas que puedas tener tú. Oye, Pilar, tú no eres mochilera, ¿no? Soy mochilera, sí. Pero no de estas, ¿no? No. O como esos que van en el ascensor y no sueltan las maletas. Pero enseguida me la quito. Suben el ascensor, van con las maletas a cuestas, sí, qué tremendo. Sí, sí. Oye, vamos a pasar a ese tercer bloque que es muy interesante, porque el tiempo, el programa es que se nos va volando. La sola gloria, solo a Dios la gloria. Eso es súper interesante, Esteban. ¿Qué es dar gloria a Dios? Porque además quiero decir a mis amigos y a nuestros oyentes, los que nos están viendo a través de la televisión, son palabras muy rimbombantes, a veces incluso hasta cansinas, ¿cierto? Eso de la gloria, el tema de la gracia, son palabras a las que no usamos normalmente en nuestra jerga habitual, pero queremos explicarlas para que usted las pueda disfrutar porque están en la Biblia y son fundamentales para liberar en usted una fe que seguro que si la descubre le va a ayudar en la vida diaria. Entonces, volviendo otra vez a este tercer bloque, Esteban, ¿qué es la gloria de Dios? Las cinco solas no se desarrollaron de manera simultánea. Hubieron las primeras tres solas: sola fe, sola gracia, sola escritura, y posteriormente se le añadió también la consecuencia lógica de que solo Cristo, y posteriormente la última y el colofón y la consecuencia lógica, como decía también Mariano al principio, es solo a Él sea la gloria. Si realmente Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que salva el pecado, Dios es el que envía a su Hijo, Dios es el que hace la obra completa para que haya salvación, solamente Él puede recibir la gloria. Y realmente el dar la gloria a Dios es el desarrollo de la madurez cristiana en el que el ser humano no se pone como centro de la creación, ni siquiera de la obra salvífica, sino que Cristo es el único que puede recibir la gloria. Ya no hay ninguna institución, no hay ninguna persona, llámese pastor, sacerdote, papa, que pueda recibir la gloria. Solamente Jesucristo es el que ha hecho la obra en nosotros, y a Él sea nuestra honra, adoración, alabanza, gloria. ¿Y qué pretendió Julio Lutero cuando expresó soli Deo gloria? Yo creo que fue una doxología, un acto de sublime adoración entre las cinco solas, que son, porque las cinco solas vienen a liberar al hombre. Además, viendo desde otra perspectiva bíblico y teológica, pero también social, moral, espiritual, incluso sociopolítica, es una visión emancipadora del hombre. Total, del hombre y de la mujer, entiéndase. Todo lo que aquí se nos expresa, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, sola escritura, y en este caso soli Deo gloria. Nadie estaba autorizado a robarle la gloria a Dios. Y los jerarcas de la Iglesia Católica le estaban robando, se habían abrogado esa gloria, le habían secuestrado la gloria de Dios y desviaban toda la atención de la gloria de Dios hacia ellos mismos, hacia los obispos o el Papa o toda la pompa y el boato de la Iglesia Católica de la época, o hacia los santos o hacia la Virgen María como Reina del Cielo, y atribuyéndole toda la gloria, robando, secuestrando toda la gloria que solo a Cristo pertenecen, solo a Dios pertenece, solo a Dios sea la gloria y a nadie más. Y esto es una proclamación, yo diría una declamación categórica de que es Él el que merece toda la gloria. Es como descubrir la verdad de las verdades supremas. Y eso debe ser no solo dentro de la curia, ¿no?, o dentro de los líderes de la Iglesia, sino en el cristiano de a pie también debe ser una realidad. Absolutamente. Así, ¿no? Las cinco solas tienen aplicaciones para nuestra vida cotidiana, práctica. Solo a Dios sea la gloria, absolutamente. Claro, nosotros retóricamente lo decimos bien intencionadamente, y creo que en el ánimo de todos está darle a Dios la gloria, pero nos encontramos con que muchas veces se le roba a Dios la gloria, porque también hay demasiados personalismos, lo que yo llamo mucho antropocentrismo. El hombre está, el hombre, la mujer, estamos mucho en el centro de esta película, el centro de esta historia. No somos nosotros. Y no puede caerse en el error, porque esto es lo que quizás nos viene a resultar, el hecho de que para dar tanto a Dios la gloria nos lleguemos a separar demasiado del hombre y nos enclaustremos y nos encerremos para que esa gloria no sea afectada, para que esa gloria sea intacta. No es un peligro el tema de la vida monástica o el tema de la vida contemplativa. ¿Dar la gloria a Dios nos lleva a eso o no? No, no necesariamente. Esto no es una mística que te aísla del mundo, te autoexcluyes de las relaciones sociales. Jesús estuvo entre la gente. O sea, que estar con la gente no te resta gloria. No le resta a Dios gloria estar con la gente. No. Jesús no te mancha estar con la gente. No, es nuestro compromiso estar con la gente. Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, no sois del mundo, pero estáis en el mundo, cuando oró por nosotros. Y nuestro papel en el mundo es un papel de sazonar la vida social, la vida humana. Sazonar la vida humana. Somos la sal. Nos ha asignado ese calificativo. Yo me siento muy orgulloso de saber que se me atribuye por parte de Jesús que soy la sal de la tierra. Puedo saborizar la vida humana. Si me permite también apuntalar también ese pensamiento de Julio. Realmente no es posible darle la gloria a Dios sin una encarnación. Dios recibió la gloria en la encarnación de su Hijo Jesús, y obviamente el ser humano como cristiano es imposible que podamos glorificar a Dios sin poder también encarnar el mensaje del Evangelio. Entonces, Esteban, ¿la vida cotidiana del creyente es la misma dentro de la Iglesia que fuera de la Iglesia, en el culto o fuera del culto? O el templo igual, ¿no? O el templo, sí. Esta fue pienso que una de las grandes verdades que se descubrió en la Reforma, el hecho de entender de que no había un lugar específico donde Dios habitaba, como en el Antiguo Testamento, sino que realmente ahora Dios está conmigo en todo lugar, en todo tiempo. Y esta relación personal me quita de dualismo, que de alguna manera me llevaba a desarrollar una vida aparente de imagen, de proyección en un lugar concreto, dentro de un ambiente sagrado, y tener otra vida pecaminosa fuera de lo que parecía el lugar de influencia de Dios. Desde la Reforma lo que se enfoca precisamente es una vida integral, y esto nos lleva a que la persona debe actuar tal como piensa, y vivir, tal como dicen las Escrituras, esa integridad de pensamiento y acción realmente es lo que da lugar también el pensamiento bíblico real, genuino. No es una cuestión de apariencia, no es una cuestión de forma, no es una cuestión de liturgia. El celebrar, el disfrutar, el proclamar la vida cristiana en todo tiempo, en todo lugar, en mi lugar de trabajo, en mi lugar, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi tiempo de ocio, Cristo está presente. Y lógicamente vamos a disfrutar de la Iglesia y vamos a disfrutar de la palabra, de la comunión, de la fraternidad. Pero este no es el centro de la vida espiritual, sino que eso me impulsa a la vida espiritual 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea que el culto, según yo entiendo, Julio, Esteban, no sé, yo os estoy escuchando, Pilar, yo no sé tu experiencia, pero la mía, yo fui criado y quizás experimenté una cosa muy rara, el pensar que cuando estaba dentro de la iglesia había que guardar silencio, que cuanto más silencio estaba o cuando más respeto mostraba en ese lugar, como que más sagrado era. Y eso nos lleva a pensar la idea, la tendencia, que cuando salía de la iglesia quedaba liberado. Mientras estaba yo ahí, como que me tiraban de las orejas. Y que no podías expresarte, ¿verdad?, con alegría muchas veces. No sé, o sea, la cuestión es, quizás el descubrir esta sola nos lleva a no separar la vida secular de lo que es la vida del culto. O sea, esa separación que hacemos de lo secular, de lo sagrado. Claro, esto puede ser una especie de maniqueísmo que se puede dar, ¿no? De que una cosa es lo malo y otra cosa es lo bueno, y ahí se puede crear una idea muy farragosa de la fe. Pero esta tendencia de dividir lo sagrado de lo secular, sí que hoy en día hay otra expresión. El secularismo se ha impuesto en casi todo el mundo. Y lo estamos viendo en nuestro propio país, en Europa, en Francia, de una forma manifiesta, Inglaterra, como países muy avanzados de la secularización. Muy particularmente en el primer mundo, el laicismo campeante está excluyendo todas las expresiones públicas de la fe. Es otra lectura que tenemos que hacer. Entonces, por eso nosotros entendemos que el creyente desempeña y se desenvuelve su vida de fe y asume sus postulados de fe, esos 5 postulados de la fe, los vive, los expresa, los encarna en la vida social, en la vida relacional, en la vida pública y en la vida privada. Pero bueno, ahora parece ser que los poderes públicos en muchos lugares, sinuosamente, y en España ya se hizo un intento con el gobiernos anteriores, y creo que no tardaremos en volver a la carga en ese sentido, de recluir a los creyentes a la reserva india, ¿no? Sí, para que la expresión de nuestra fe sea privada. Sí, eso es la influencia del laicismo que llaman algunos, ¿no? Pero esto es un atentado primero contra la propia democracia y con una de las leyes más palmarias de la libertad humana, que es la libertad de conciencia. Entonces ahí nos encontramos con este problema y con una contradicción. Si todos podemos hablar de lo que queramos y ahora resulta que nosotros somos los creyentes que manifestamos esta fe, somos excluidos, entonces... Porque te están diciendo que eres proselitista. ¿Y no son proselitistas otros, políticamente hablando? Pues, de una forma y de otra forma y de otra forma. Me devuelves la pregunta con una pregunta. Exactamente. Pues sí, yo creo que detrás de todo esto hay un sentido equivocado de lo que es lo secular, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Efectivamente, esa separación tan artificial de esos dos mundos no se da en lo que Dios quiere de nosotros. Un ejemplo también, yo soy un zapatero y entonces yo vendo mis zapatos. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Ganar dinero con los zapatos? Pues es lícito. Entonces, lo que está diciendo la Biblia al cristiano es que tu objetivo es que Dios sea glorificado con tu forma de hacer zapatos. Ah, ¿cómo puede ser eso? Pues es que yo voy a hacer los zapatos para mi jefe, que es Dios, voy a emplear el tiempo adecuado, lo voy a hacer de una manera excelente, de manera que cuando la gente vea estos trabajos y al precio que yo lo estoy haciendo digan, ese es creyente, ese tiene un Dios que merece la pena, ese es fiable. Esa fiabilidad, porque uno está trabajando no con un interés prosaico para uno mismo, sino para dar gloria a Dios, para que Dios se sienta satisfecho y alegre con lo que tú haces, es lo que señala en el Evangelio que Así debemos estar delante de los hombres para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Dios. Este es el verdadero concepto. Uno cuando está trabajando y se mueve en la vida secular está dando gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos separar completamente. Y nosotros cuando estamos en la iglesia también damos gloria a Dios, y cuando estamos en nuestro trabajo debemos dar gloria a Dios y comportarnos como cristianos. Y por supuesto en la vida pública también tenemos que ser unos actores más junto a otros y dar nuestra voz y levantar nuestra voz, porque esto es lo que se necesita. La Reforma, uno de los énfasis de la Reforma, trajo fiabilidad en los mercados. Se podía confiar. El mercado se basa en que yo te encargo algo y espero que tú lo hagas a un precio razonable. Y si el otro es cristiano, tiene la obligación de hacerlo adecuadamente, de no especular y darte el precio justo. Cuando eso se da, la sociedad sube para arriba. Y cuando vivimos en una sociedad meramente especulativa, la sociedad llega a un punto de crecimiento de unos pocos y luego se viene abajo. Pues lo cierto es que estamos acercándonos a temas realmente interesantísimos, porque cuando uno piensa en todas estas verdades llega a ciertas conclusiones, como por ejemplo el pensar de que la iglesia no solamente es el templo, que la iglesia son las personas. Y si yo digo voy a la iglesia, pues me estoy confundiendo, como que cuando voy a la iglesia es cuando voy al templo, y cuando no estoy en el templo, entonces ¿qué soy? Bueno, quizás pensar en esto y ayudarnos a corregir ciertas tendencias que se han hecho cultura en nosotros podría ayudarnos a comprender un poquito más la Biblia. Yo creo que a todos nos está ayudando a escuchar esto. Y volviendo otra vez a las perlas, que son tesoros, me gustaría hablar ya de la cuarta perla, la cuarta sola, que no está por orden de prioridad, sino que son 4 las que vamos a tocar en estos momentos, y es solo por fe. Y en este caso, siguiendo el hilo contigo, Mariano, lo que me gustaría preguntarte es en torno a ese texto de la palabra de Dios que tanto impactó la vida de Lutero, y que realmente le llevó casi a un tormento. Creo que lo mencionabas tú antes. Ese texto dijo en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué a Lutero le revoluciona tanto este texto? Bueno, no estoy seguro, no puedo saber. Pero, bueno, no se lo has preguntado, pero está bien. Está bien. Pero desde luego sí podemos entender de una manera parecida muchas otras personas que también han descubierto algo parecido en el texto bíblico. Nos pasamos la vida intentando agradar a Dios. Yo me he pasado así la vida. Cuando descubrí el Evangelio, pues era yo jovencito, entonces procuré, bueno, voy a portarme mejor, voy a intentar fumar menos, insultar menos, llevarme mejor en casa, todas estas cosas, ¿no? Y hasta que yo también descubrí que eso era un esfuerzo inútil, que siempre iba a caer en algo. Y entonces tuve que confiar en Dios. Yo tuve un momento de intimidad donde dije, Dios mío, si tú estás ahí. Lo hice sin palabras, internamente. Confío en ti. Quiero tener una relación contigo. Eso es fe. Fe es depositar confianza. Y yo lo hice, y en un momento, salí transformado para toda la vida. Con esa sola experiencia, éramos de una pandilla, no vestía así, sino con chaqueta de cuero, pelos largos, ya me he echado mucho a perder. Pero en aquel momento era así. Y alguien de la pandilla me dije, oye, ya por ti han orado, por mí también lo han hecho y no pasa nada. No se trata ni de orar ni de no orar, o qué tipo de fe, sino es depositar tu confianza. Y dice la Escritura que eso no es que te salve en la vida venidera, sino que te salva ahora. Eso. Y te hace vivir de una manera, genera en ti una nueva naturaleza, te transforma. Y eso es lo que, como ya eres una nueva criatura, estás destinado para ir al cielo y estás dirigido para guiarte por Cristo. Caerás muchas veces, pero ya has sido transformado y serás encaminado. Y esto liberó a Lutero, me liberó a mí y libera a cualquier persona, porque esta situación está al alcance de cualquiera. Dios lo ha hecho todo, excepto violentar tu conciencia. Eres tú y soy yo quien tiene que abrir la puerta y entregarse, depositar tu confianza. Todos tenemos fe, algunos la depositamos en Dios y otros en las telenovelas, cada uno lo hace en lo que quiere. Todos tenemos fe en nuestro coche, en nuestro trabajo, todos tenemos fe, pero si la ponemos en Dios, seremos transformados, seremos salvos. Esteban, ¿cuáles eran los ritos o las formas en las que en el tiempo de la Reforma que estamos ahora hablando, la gente tenía que hacer para ganarse esa salvación? realmente la situación era lúgubre, era un tiempo de oscuridad y era un tiempo de gran ignorancia. Realmente lo que hizo la Reforma, una de las grandes aportaciones de la humanidad, fue precisamente elevar el nivel cultural. Millones de personas analfabetas empezaron a aprender a leer y escribir precisamente por las Escrituras, ¿no? Lo que había en aquel tiempo para poder también alcanzar la salvación, entre otras cosas, se ha comentado, por ejemplo, no solamente asistencia, sino compra de misas, la cuestión de la indulgencia. La indulgencia era terrible porque era una condena de no saber cuántos años le tocaba a una persona. Al purgatorio iban lo que no era ni suficientemente bueno para ir al cielo, ni suficientemente malo para ir al infierno. Así que estabas en el purgatorio, no sabía cuánto tiempo, pero ahí tenían que estar tus parientes buscando manera también de disminuir ese periodo de tiempo. En ese contexto llegó también todo lo que fue el proceso de la Reforma. Es una venta excesiva de indulgencias que provocó precisamente ya un abuso terrible. Una de las cuestiones también que se desarrollaba muchísimo era todo el comercio que había precisamente alrededor de todo lo que eran aspectos de santos, todo lo relacionado con santos, todo lo que alguna vez incluso hasta restos humanos, habían verdaderos mercados al respecto. Las iglesias tenían más valor y la catedral más en relevancia cuanto mayores reliquias, ¿no? Reliquias tuvieran también de aquellos santos, era la palabra también que estaba buscando. Y en este sentido, todo indicaba que había que hacer un esfuerzo, continuamente, un esfuerzo por alcanzar a Dios, y siempre era un esfuerzo insatisfactorio porque nunca tenía la plena conciencia plena de decir, lo he alcanzado, se ha podido cumplir el objetivo. Y máxime porque esa no era la vía, ¿verdad?, para conseguir la salvación. Efectivamente. Obviamente nunca podía ocurrir eso, esa satisfacción, porque no era la vía. No, es una de las grandes... en todas las religiones del mundo, lo que se da y se reitera es que al fin y al cabo la gente sigue atada al temor, a la inseguridad de la salvación. Así que nunca basta con lo que haces para alcanzar la seguridad de la salvación, que es una de las grandes virtudes de la Reforma, que nos ayuda a rescatar, ¿no? Por eso, no sé si me gustaría saber, no sé qué opinas, Julio, en cuanto a que si todavía eso que se vivió en la Reforma aún sigue estando vigente o latente en las religiones o aún en el cristianismo de hoy, ¿no? Sigue, en diversas formas. Desgraciadamente sigue sustentándose esta vieja idea de los méritos y las bondades personales. Esto está insertado un poco en el alma mater de todos los seres humanos. Cuando pensamos la posibilidad de acercarnos a Dios, se piensa de que podemos corresponderle a Dios con algo que justificará nuestra salvación, nuestra posible salvación. De ahí que haya tantas derivaciones en tantas formas religiosas. El hombre y la mujer no son el centro del universo. No se pueden salvar a sí mismos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo salva. Este es el gran axioma. Esta es la gran verdad clamorosa de la Reforma protestante. Solo por la fe en Cristo. La sola fe. La fe es la llave maestra de la salvación. Porque hemos hablado antes de la gracia, y dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Categórico, punto, inapelable. Quiere decir, es la fe la llave maestra que nos... La fe es la confianza en Dios, la confianza manifiesta en Dios, definitivamente. Pero esto de esa simplificación que antes pues era... La gente estaba aterrorizada, la conciencia de la gente estaba... Había un auténtico terrorismo religioso sobre la conciencia social de la gente. Y la gente vivía amedrentada para salir de las almas del purgatorio mediante las monedas y las indulgencias y las bulas y las peregrinaciones. Y bueno, hasta que esto explotó. Por eso Martín Lutero, cuando en 1511 la primera vez que va a Roma y ve lo que ve, se queda pasmado, porque era un hombre sincero, no llegaba a creer lo que estaba viendo. Y luego en la segunda vez que la visita, pues con el Papa ya León X, ahí ya ve la cosa de una forma clamorosa, definitiva, y es cuando él ya decide, esto es insoportable. hay que hacer algo. Él no pensaba salirse de la Iglesia, sino reformar la Iglesia por dentro. Era su pretensión original. Y en realidad lo que estamos hablando no es algo que pertenezca a ningún tipo de religión, ni al protestantismo ni al catolicismo. Estas son verdades, patrimonio de Dios para la humanidad. Mariano, tenemos que ir acabando. Compañeros, amigos, vamos acercándonos ya a la última perla, que además por algunos ha sido considerada como el elemento principal o el centro del Evangelio, solo Cristo. Y en eso, Mariano, yo quisiera preguntarte, ¿por qué razón este lema, al hablar de solo Cristo, causó tanto impacto en aquel momento de la historia? Pues porque desde luego era un momento donde había muchos mediadores, personas interpuestas que ahora llamamos, que te dificultan el acceso a la persona. Entonces lo que se trata de decir aquí, pues miren ustedes, sepárense. Cristo es Dios y Él ha venido a buscarnos. Y entonces no ha venido a buscar a alguien que nos representa, ha venido a buscarnos, a cada uno de nosotros de manera personal. Así que nosotros debemos acudir a Él. Cristo es quien nos busca, quien nos encuentra y quien, si nosotros le decimos que sí, permite que podamos tener una relación personal y directa con Él que nos va a transformar. Cristo es también la esencia del mensaje de la Biblia. La Biblia, a la hora de ser interpretada, a la hora de acercarnos a ella, nosotros solemos decir que la interpretación debe ser cristocéntrica. Él mismo interpretó cuál es el sentido de la palabra, por dónde viene desde el principio de los siglos el mensaje de Dios a los hombres, cómo nos ha ido revelando poco a poco, pero es la culminación de la revelación y también la culminación de la obra redentora para cada uno de nosotros. No podemos colocar nada al lado que empañe esa figura. Solo Él es quien pagó por cada uno de nuestros pecados y solo Él es quien puede regenerarnos. Esteban, hay un pasaje en la Biblia, es un versículo que dentro de la carta, la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, Pablo declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hecho de aceptar que es solo Jesús el mediador entre Dios y los hombres, esto pone en peligro, pone en riesgo, cuestiona la intermediación de los santos, de María, y esto a la vez, ¿qué es lo que provoca? ¿Tiene algunas consecuencias esenciales para la fe cristiana? Totalmente, realmente fue un cambio de cosmovisión absoluto. El cristiano de aquel tiempo tenía una cosmovisión de Dios como un Dios juez, y en este sentido se tenía que defender o tenía que protegerse de lo que podía de alguna manera expresar. La perspectiva ahora es de Dios como Padre, y puedo acercarme a Él, y la única persona que requiero es mi hermano mayor, que es Jesucristo, que me toma de la mano y me lleva al Padre. Cuando se desarrolla esa intermediación, obviamente se le está quitando a Cristo la gloria y se está desenfocando erróneamente no solamente la palabra de Dios, sino el sentido por el cual Jesucristo vino también aquí a la tierra. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana tiene también esta misma doctrina oficial, que solamente Cristo es el mediador. Pero realmente vemos que la religión popular, la mayoría de las personas, están enfocándose en otras ayudas, que por buenas que sean como referentes en su ámbito personal, en su historia, o incluso en los personajes bíblicos a los que se refieren, pero nunca pueden ocupar el lugar que solamente Jesucristo ocupa. Y esto realmente desbancó por completo otro instrumento también de la religión oficial para poder también controlar y manejar grandes masas y multitudes a través de un enfoque, desde nuestra perspectiva, idolátrico. Estamos ya cerrando, acabando este programa, y la verdad es que se nos hace un poquito cortito, porque mucho de lo que estamos hoy expresando aquí es el resumen de toda una gran carrera teológica, reflexiva, de lucha contra el tiempo, contra la historia, heredada de mucho. Pero yo quisiera que pudierais ser capaces de, aprovechando el rédito que nos da el haber contemplado estas 5 perlas, en 2 frases muy breves, pensando en el cristianismo del siglo XXI, en lo que la gente entiende como cristianismo, en aquellos que nos están escuchando en estos momentos, pudierais dirigiros a ellos y darles una frase, una palabra, en cuanto a lo que para vosotros hoy significa estas 5 perlas en el cristianismo del siglo XXI. Mariano. Pues no sé, yo para mí lo que diría, que para mí es lo que ha funcionado, es pues Cristo ha venido a buscarnos. No dejemos que nadie nos estorbe, porque Él desea tener una relación con cada uno de nosotros. No te la pierdas. Julio. Yo creo que lo que diría el mismo Lutero, que la reforma continúa, la reforma de la reforma. Y aunque las verdades de la palabra que hemos comentado aquí son inalterables, inapelables, indiscutibles, y al menos para los creyentes, y por supuesto irrenunciables, las iglesias cristianas y los líderes cristianos tenemos que hacer una autocrítica y una reflexión, sobre todo para, si están distorsionadas en alguna manera algunas de estas verdades, o están medio veladas, no están bien encauzadas, hay que relanzar esto. Porque estas son los 5 ejes vertebrales de la fe cristiana. No fue caprichoso ni casual que le hizo una especie de quinteto de declaraciones Lutero, sino que esto eran los 5 ejes vertebrales de la fe. Y nosotros debemos de proponer a toda nuestra hermandad, a todas las iglesias, que esto se revise, se ponga al día, porque ahí está la clave de todo. Esteban. Es difícil resumir una frase o en 2, pero realmente lo que provoca estos 5 solas en el siglo XXI también es el hecho de saber y entender que Jesucristo vino para salvarme, que yo no tengo que esperar a morir para saber si tengo salvación o no tengo salvación, que ya ahora estoy disfrutando de mi salvación porque sé que Jesucristo me ha salvado por su sangre, y eso puede hacer que mi vida espiritual, mi relación con Dios, sea una relación que la disfruto, que la experimento cada día y que tengo cada día más deseo de conocer a Jesucristo. Queridos amigos, compañeros, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un disfrute enorme teneros a nuestro lado. Y amigos, estamos seguros, todos nosotros, de que el programa de hoy, todo el contenido que hemos podido recibir por parte de nuestros invitados, ha producido en nosotros un mayor deseo de volver a esa pureza de la fe, y también ha despertado ese deseo de que nuestras vidas y de que nuestra sociedad sea transformada por el Evangelio. Queridos amigos, hemos llegado al final y queremos dejaros con este sentido esencial del programa de hoy. La palabra de Dios nos lo declara muy diáfanamente: el justo por la fe vivirá. Volver a la Escritura es redescubrir principios esenciales para una vida victoriosa. No solamente aquí en lo temporal, sino también nos traslada a lo trascendente, a lo eterno. Tener la seguridad de una vida mejor, que no solamente está en el cielo, sino aquí en la tierra, que es posible hacer de la fe algo práctico, algo trascendente, algo que transforma la vida, porque el que es transformado y afectado por Dios se puede convertir también en agente transformador de la sociedad, de su familia, del entorno en que vives, ahí en tu colegio, ahí en tu universidad, en tu trabajo, donde quiera que estés. Vivir a Dios, vivir la Escritura, vivir a Cristo con intensidad, saber que podemos dar la gloria a Dios en todo momento, en cada instante de nuestra vida, os aseguro que es posible. Y espero que hoy os haya ayudado este programa a descubrir o redescubrir que es posible vivir la vida con gran sinceridad, con total coherencia, ser lo mismo dentro y fuera de un templo, fuera y dentro de tu casa. ¿Te interesó el tema de hoy? Queremos invitarte a que nos escribas y nos des tu opinión o inquietud. Será una alegría enorme estar a tu disposición. Igualmente, si no asistes a alguna iglesia evangélica y deseas conocer alguna cerca de tu zona, contáctanos. Puedes escribirnos al correo electrónico hacedoresdehistoria@500reforma.org. Y si deseas más información sobre las actividades de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma, visita nuestra web www.500reforma.org. Queremos invitarte a que no te pierdas lo que en el 2017 está por acontecer, el 5º aniversario. Concretamente, ¿qué va a consistir? Bueno, va a ser una fiesta enorme y estamos ya trabajando duro, durísimo, con un equipo, muchos de ellos... de ese equipo están aquí en este programa, y sabéis, vamos a tener una conmemoración en Madrid extraordinaria a primeros de julio del 2017, vamos a tener una gran concentración, un concierto para los jóvenes, un campamento urbano, vaya que vamos a estar muy prontito lanzando a los 4 vientos una actividad en la que tú no puedes faltar. Yo voy a estar y seguramente vosotros también, que habéis estado acompañándonos, y te invitamos a ti también, querido amigo, a que no faltes, que puedas venir y disfrutar con nosotros en esta conmemoración que, por cierto, ya empezamos a anticipar con este programa. Estamos muy contentos de haber estado contigo. Gracias por acompañarnos en este programa y hasta la próxima.